que el pensamiento y los ideales de Luis Donaldo Colosio Murrieta deben continuar al interior del Partido Revolucionario Institucional para que el bienestar le llegue con equidad a todos los mexicanos. Así lo dijo el presidente del PRI, Cajeme José María Parada, durante la ceremonia de los festejos del 80 aniversario de la fundación de su partido. Creo que siguen vigentes ese pensamiento, es el que deben llevar nuestros candidatos en sus próximas campañas, y estoy seguro que la gente se verá identificado con esos principios y esas metas que él tenía. Durante esta ceremonia, los priistas se declaran listos para elegir el próximo 8 de marzo a su candidato a gobernador de Sonora en un proceso abierto a los ciudadanos. A nombre de las mujeres del PRI Cajeme, Alejandra Peraza Rubalcaba señaló que su partido surgió hace 80 años ante la necesidad de una sociedad que carecía de identidad. Hablar del Partido Revolucionario Institucional es hablar de México, es hablar de su gente, es hablar de nuestros pueblos, nuestros sueños, pero también de resultados, de democracia, de institucionalidad y de un fuerte sentimiento de nación. Encájeme Rafael Hernández, Noticias Telemax.